La Coparmex y World Justice Project indicaron que en el marco de la discusión de la Guardia Nacional y las propuestas sobre leyes tendientes a mejorar la justicia penal, el Congreso de la Unión debe emitir la Ley Nacional de Actos de Investigación, toda vez que los procesos de investigación es el talón de Aquiles de la justicia. Gustavo de Hoyos Walder, presidente de Coparmex, explicó que este es un tema que no se ha abordado y que tiene que ver con los procesos de investigación. Mientras Roberto Hernández dijo que en conjunto con el INEGI entrevistaron a 58.000 personas recluidas en cárceles, donde se demostró que tras la reforma penal hubo cambios, pero no así las investigaciones, porque se sigue utilizando la tortura como método de investigación. El ejército mexicano y la marina cuentan con el mayor dato estadístico en tortura, son los que hacen que la tortura sea algo común en las investigaciones, señaló el investigador. Tengo miedo, pero no soy cobarde. AMLO por su parte, la investigadora Lilian Chapa destacó que los delitos no se investigan o se investigan de manera muy pobre, porque los policías no están capacitados, por lo que estamos ante una oportunidad de que los policías lleven a cabo las investigaciones de calidad, ya que los ministerios públicos con los que contamos son insuficientes. Se necesita que todos los policías actúen bajo un marco de respeto al debido proceso y sustentar sus investigaciones en los juicios, por lo que pedimos reformas para facultar a los policías a investigar, facultar al Congreso que regule la tarea de todas las personas que tienen que ver con seguridad pública y que el Congreso emita una facultad al Secretariado Ejecutivo para vigilar el reclutamiento y formación policial, señaló en tanto la investigadora Marian Rivera.